¡Méteselo en la cara! ¡Llamen a la policía! Sí, claro. ¿A quién iba a robar el peladito? A las afueras de la unidad de reacción inmediata URI de Valledupar se encuentran los familiares y amigos exigiendo libertad del joven de 18 años Andrés García, señalado por las autoridades de cometer un hurto en el barrio Las Flores de esta ciudad. Capturado el día viernes en horas de la tarde en el barrio Las Flores. El hecho como tal que sucedió fue que a mi hermano pues lo agarraron la policía y la comunidad cometiendo pues obviamente un acto ilícito y de inmediato fue trasladado para acá, para las instalaciones de la URI, en donde pues ya se le presentó una primera audiencia y en donde también pues los familiares de Andrés y quizás también del joven que pues resultó hurtado de su pertenencia, pero que en el momento se le devolvieron, estaban presentes en la audiencia. Y a pesar de que se le devolvieron las pertenencias al joven y todo, que pues obviamente se vino acá a la URI, notamos ver de que presuntamente entre la juez y la fiscal que le llegó el caso, se confabularon, se pusieron de acuerdo para pues presuntamente para dictaminar orden de captura a mi hermano y dictar de que es un peligro para la sociedad, cuando realmente pues por un error, cierto, que obviamente los errores se cometen y se pagan caro, pero pues pienso que como seres humanos nadie está exento de cometer este tipo de errores y pues merecemos segundas oportunidades. Aquí en estas instalaciones han venido cosas, personas por casos incluso peores, ¿cierto? Y han quedado en libertad y mi hermano por este primer acto, que obviamente es ilícito, no lo estamos desconociendo, pues pretenden encarcelarlo. Pues la invitación aquí también es de una u otra manera a los jóvenes que me están viendo, de que realmente dimensionen las consecuencias de este tipo de actos, invitarlos a que más bien trabajen, sí, porque miren, por un error, miren hasta qué instancia puede llegar. También de una u otra manera extender la invitación a los padres, que se pongan la mano en el corazón, a la madre, al joven que de una u otra manera pues fue afectado, que está en estos momentos en sus manos tomar la decisión de que a mi hermano se le acabe la vida o no, porque pues con este tipo de actos, mi hermano al ir preso, se le daña prácticamente la vida. Entonces, la invitación es a un concilio, a que arreglemos las cosas. De una u otra manera, mi hermano le quedará este tipo de acciones, una enseñanza, y pues invitar al padre, a la madre, que realmente pues llegamos a un concilio, que eso es lo que queremos de manera pues pacífica. Aquí no se quiere ver involucrado ninguna de las partes. ¡Méteselo en la cara! ¡Llamen a la policía! Bueno, de antemano hay que dejar en claro que yo conozco a Andrés hace 6 o 7 años, por lo que puedo decir que conozco su personalidad muy de cerca y estoy muy seguro de que sí fue un error. Lo digo porque hemos vivido tantas cosas que sé con mucha seguridad que lo de él fue un error por cómo hablaba cuando nosotros tocábamos estos temas. Cada vez que hablamos de algún delincuente, de algún suceso que conllevaba esto, su reacción, lo que recuerdo, me hace tener muy claro que esto fue un error. Un error quizás impulsado por necesidad, un error quizás impulsado, no sé si por un mal pensamiento, pero estoy muy seguro de que fue un error. Nosotros estudiamos en el Colegio Nacional Loperena, actualmente los dos cursamos el grado 11 y estamos muy prontos a graduarnos, que en realidad esta es la necesidad que nosotros tenemos aquí el día de hoy. Estamos aquí porque nosotros queremos que él pueda continuar con sus estudios, que es lo primordial. Ahora que en la hora del desayuno que entró la abuela a hablar con él, la abuela nos comunicó que lo primero que hizo fue pedirle perdón a ella y agradecernos por eso, y que lo que piensa es en eso mismo, en sus estudios. Más oportunidades, lo que el pueblo necesita. Más oportunidades para esta tierra bonita. Al Consejo marca Darwin Mansbach, Centro Democrático número 4.